buenos días. Mi nombre es Miss Perla Liliana Rivera. Soy encargada del área de español de los grupos de quinto y sexto grado y el día de hoy vamos a ver en la asignatura de Ciencias Naturales el tema de las características de la dieta correcta. Buenos días. Nuestro tema de hoy es las características de la dieta correcta. El objetivo de nuestro tema es conocer las características de la dieta correcta y su importancia para poder evitar el sobrepeso y la obesidad. Los materiales que vamos a usar son nuestro libro de Ciencias Naturales. Vamos a leer la página 11 a la 16. Vamos a usar nuestro cuaderno de Ciencias Naturales, lápiz, colores y nuestras plumas. Y como introducción, les voy a hacer dos preguntas. Estas pueden responderlas ahí entre su familia o pueden anotarlas, pueden irlas pensando y al final o durante la clase vamos a darles respuesta. La número uno es, ¿qué nutrimentos obtienes cuando comes frutas y verduras? Y la número dos, ¿qué nutrimentos obtienes cuando comes frituras con salsa? Quizá de momento no sabes qué son los nutrimentos, pero voy a pedirte que te quedes con las dos preguntas para que las vayas reflexionando durante la clase. Y para comenzar, platicaremos de la alimentación. La alimentación es uno de los aspectos más importantes en la vida del ser humano, dado que el ser humano necesita nutrirse para obtener la energía indispensable para poder realizar cada una de sus actividades. La alimentación en toda la gente varía, dependiendo de sus gustos, de sus tradiciones y costumbres, dependiendo también de su economía y de las actividades que realizan. Por ejemplo, las personas que hacen deporte, pues no comen lo mismo que las personas que llevan una vida sedentaria. Entonces, vamos a iniciar con este punto y les voy a pedir que abran su libro de Ciencias Naturales, que le den lectura a las páginas 11 a la 14 y subrayen o resalten ahí con un marcatextos cuatro conceptos: alimentación, dieta, nutrición y nutrimentos. Una vez que lo hayan leído todo, vamos a ver estas diapositivas. Primeramente hablaremos de que en nuestra sociedad es común que hagamos tres comidas en el día: desayuno, comida y cena. Sin embargo, también es muy común que hagamos refrigerios entre comidas. Le llamamos refrigerios o colaciones, o algunas veces le llamamos snack. Y lo recomendable en esos refrigerios es que comamos frutas, comamos verduras o cereales y evitemos todas las frituras, las galletas o todos aquellos productos que tienen cantidades excesivas de azúcar o de grasas, porque con ello vamos a evitar sobrepeso y obesidad. De lo contrario, si los consumimos durante nuestros recreos, por ejemplo, cuando salimos en el receso, si lo que comemos diario son galletas o frituras, pues entonces vamos a ser propensos al sobrepeso y la obesidad. Una vez que hayamos leído, que ya tengamos nuestros conceptos identificados, vamos a hablar de la alimentación. La alimentación es la acción por medio de la cual tomamos los alimentos y bebidas que hemos escogido o preparado. Por otra parte, la dieta es la variedad y cantidad de alimentos que consumimos de manera cotidiana. Muchas veces nosotros tenemos el concepto de que dieta es pues una persona que quiere bajar de peso, o dieta lo hace la gente que se está cuidando. Pero dieta es algo que hacemos todos. La dieta la conforman lo que comemos diariamente. Por ejemplo, si tú acostumbras comer quesadillas, plátanos, galletas, cereal, huevito en la mañana, arroz, pues tu dieta está conformada de todo eso. Entonces, dieta es algo que hacemos todos. La nutrición es un proceso por medio del cual tomamos los alimentos y bebidas, por medio del cual el organismo obtiene de los alimentos y las bebidas ingeridas los nutrimentos que necesita. Y aquí es donde vamos a ver lo que son los nutrimentos y vamos a poder irle dando respuesta a nuestras preguntas del inicio. ¿Qué son los nutrimentos?
Bueno, los nutrimentos son las sustancias básicas que el organismo necesita para su buen funcionamiento. Nuestro organismo, pues, es el que procesa todos los alimentos y muchas veces nosotros no tenemos la energía para estudiar o para correr o para hacer cualquier actividad debido a que no, bueno, muchas veces nos dicen, ah, pues es que está desnutrido, ¿verdad? Entonces, la palabra desnutrido viene de ahí, de que no hemos adquirido los nutrimentos necesarios para poder realizar nuestras actividades. Hay cuatro grupos de nutrimentos muy importantes que encontramos en todos los alimentos. El primer grupo son las proteínas. Las proteínas las vamos a encontrar en todos los alimentos de origen animal y en algunas leguminosas. ¿Cuáles son los alimentos de origen animal? Ahí pueden ustedes empezar a decir varias respuestas. Aquí yo les tengo unas. Puede ser el pollo, puede ser la carne, pueden ser todo, la leche y todos sus derivados, como el yogur, como el queso, y todo lo que se deriva de la leche. También las leguminosas, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Todo esto, al momento de comerlo, está proporcionándole a nuestro cuerpo proteína. El segundo grupo son los carbohidratos. Los carbohidratos los encontramos en el maíz y todo lo que es de maíz, como las tortillas, el elote, lo encontramos también en el arroz, lo encontramos en la avena, lo encontramos en el trigo y también en tubérculos como la papa, el camote y la yuca. Los carbohidratos les sirven a nuestro cuerpo para darnos energía. Es muy común que observemos, o bueno, si conocemos a algún deportista, o si ustedes son deportistas y alguna vez han ido con algún nutriólogo o su entrenador, alguna vez les ha dicho que se coman un pan o que coman arroz o que coman papa o espagueti, porque todo eso nos va a dar energía para poder realizar nuestro deporte. Entonces, los carbohidratos es un nutrimento muy necesario para la energía. El tercer grupo de nutrimentos son las grasas o lípidos. Estas se encuentran en los aceites, en ciertos vegetales y también en algunas semillas como el cacahuate, el girasol y el ajonjolí. Las grasas y los lípidos también nos aportan energía. Sin embargo, las grasas y los lípidos debemos de evitarlos porque su consumo excesivo nos lleva al sobrepeso o a la obesidad. Un dato interesante que viene en nuestro libro, aquí en la página 13, dice que en la actualidad nuestro país ocupa el segundo lugar en el mundo de prevalencia de sobrepeso y obesidad, y el primero en obesidad infantil. Entonces, esto nos da un dato muy importante de que debemos de evitar consumir productos que nos proporcionan muchas grasas o lípidos. Otro dato que tenemos aquí en nuestro libro es que el sobrepeso y la obesidad provocan problemas de salud como diabetes, enfermedades cardiovasculares, también problemas en las articulaciones y algunos tipos de cáncer. Por ello es muy necesario que seamos muy cuidadosos en consumir este tipo de alimentos que nos proporcionen las grasas y los lípidos. Y el último grupo de alimentos es el de las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales los obtenemos de todas las frutas y las verduras. Las vitaminas y los minerales nos ayudan a prevenir enfermedades, nos ayudan a tener un crecimiento y un desarrollo saludables y son muy importantes y fundamentales en nuestra dieta. Recordando que dieta es lo que consumimos cotidianamente. Bueno, después de haber visto qué son los nutrimentos, después de haber visto qué es la alimentación, después de haber visto qué significa la palabra dieta, nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la dieta correcta? Bueno, ¿qué es lo que debo de consumir para poder adquirir las proteínas, los carbohidratos? ¿Qué debo de consumir para adquirir vitaminas y minerales? ¿Y qué debo de consumir para adquirir las grasas y los lípidos y que no sean demasiados, verdad? Bueno,
los voy a invitar a que veamos un video que nos va a dar una explicación de lo que es la dieta correcta. ¿Sabes cómo es una dieta correcta? La dieta correcta se basa en el plato del bien comer. Este está formado por grupos de alimentos que son frutas y verduras, cereales y tubérculos, y alimentos de origen animal y leguminosas. Las frutas y verduras son fuente de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales como la vitamina A, C y el ácido fólico. Este grupo da color y textura a los platillos. Los cereales y tubérculos nos dan mucha energía y se recomienda consumir los integrales para que aporten una mayor cantidad de fibra que ayude a evitar el estreñimiento y produce mayor saciedad. Los alimentos de origen animal son buena fuente de hierro y proteínas. Sin embargo, se recomienda consumirlos moderadamente ya que algunos tienen un alto contenido de colesterol y grasa, por lo que debes preferir los cortes menos grasosos como cuete, falda o maciza de res, pescados como el atún o el mero y las aves como el pollo o el pavo. La leche y sus derivados como queso, crema y yogur son fuente de calcio y se recomienda consumirlos en su forma descremada o baja en grasa. Las leguminosas, que son los frijoles, lentejas, habas y garbanzos, como los demás alimentos de este grupo, son buena fuente de hierro, proteínas y fibra. Y tienen la ventaja de no aportar colesterol ni grasas. Una dieta correcta, además, debe incluir un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida. Debe seguir la proporción recomendada en el plato del bien comer. Esto quiere decir muchas del grupo verde, pocos del grupo amarillo y suficientes del grupo rojo. Debe cubrir tus necesidades en cuanto a edad, peso, actividad física, embarazo y lactancia o presencia de alguna enfermedad. Debe ayudarte a mantener un peso saludable sin excesos ni deficiencias. Y además debe variar entre los alimentos del mismo grupo. Además de los puntos clave de una dieta correcta, te recomendamos que limites al mínimo posible los alimentos con alto contenido de azúcares, como dulces, chocolates, refrescos y jugos comerciales. Y los alimentos con mucha grasa, como papas fritas, pasteles, pan dulce, aderezos cremosos, helados, crema, chorizo y tocino, ya que estos alimentos aumentan el riesgo de padecer enfermedades como la obesidad y la diabetes. También te recomendamos que elijas grasas y aceites de origen vegetal, como el aceite de oliva, canola o soya, los cacahuates, las almendras, nueces y aguacate, ya que tienen funciones protectoras, pues reducen el riesgo de enfermedades del corazón, al contrario de las grasas de origen animal, que lo aumentan. Evita preparar tus alimentos fritos, capeados o empanizados y prefiere los alimentos asados, al vapor, empapelados o al horno y así no agregas más grasa a tu dieta. Toma por lo menos 2 litros de agua simple todos los días para estar bien hidratada y disminuir el estreñimiento. ¿Cuáles serían los beneficios de llevar a cabo entonces una dieta correcta? Evitarás enfermedades como obesidad, desnutrición, diabetes, anemia, aterosclerosis, osteoporosis e hipertensión arterial, entre otras. Mantendrás un peso saludable. Además, cubrirás las necesidades de tu cuerpo y no estarás estreñida. Y si además incluyes en tu vida diaria actividad física moderada como correr o nadar al menos 30 minutos al día, 3 veces por semana y realizas algunas actividades ligeras como caminatas, usar las escaleras o estacionar el coche lejos de la puerta de entrada, te mantendrás activa y te ayudará a fortalecer tus huesos, a evitar enfermedades y a mantener tu figura. ¡Inténtalo! ¡Te sentirás muy bien! Bueno, como ustedes pudieron ver en el video, aquí nos explica
¿Qué debemos comer? Nos da inclusive unos ejemplos de lo que podemos comer para llevar a cabo nuestra dieta correcta. Y nos dio unas características que vamos a ver aquí, les voy a presentar. La dieta correcta debe de ser completa, debe de ser variada, equilibrada, inocua y suficiente. Cuando nuestra dieta cumple estas cinco características, entonces vamos a estar obteniendo los nutrimentos necesarios para poder realizar todas nuestras actividades, sean muchas o sean pocas. Vamos a explicar rápidamente cada uno. La primera característica nos dice que la dieta debe de ser completa. ¿Qué quiere decir que debe de ser completa? Quiere decir que debe de contener alimentos de los tres grupos del plato del buen comer. Aquí tengo yo un plato del buen comer. Está dividido en tres partes, ya lo hemos visto en otras clases. Entonces, para que nuestra dieta sea completa, debe de contener de un grupo, debe de contener de otro y debe de contener de otro grupo. Eso ya haría que cumpla la característica de completa. La segunda debe de ser equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que los alimentos están en la proporción adecuada. Por ejemplo, yo voy a elegir carne, voy a elegir pepinos y voy a elegir arroz. Si pongo mi plato y en la carne ocupa 3/4 partes del plato y solamente 3 rebanadas de pepino, pues es una dieta totalmente desequilibrada. La proporción de los alimentos debe de ser adecuada, los alimentos deben de estar en proporción adecuada. También tiene que ser variada, es decir, pues que comamos diferente cada día. Por ejemplo, si un día desayuno huevito con jamón, pues al otro día puedo desayunar un sándwich, al día siguiente puedo desayunar, ¿qué más podemos desayunar? Una quesadilla, otro día puedo desayunar un pan tostado y lo puedo acompañar con una fruta, pero tengo que variarle. Si como todos los días lo mismo, pues entonces ya no estoy cumpliendo con esa característica de que debe de ser variada. La cuarta característica es que la dieta debe de ser inocua, es decir, nuestra dieta no debe de causarnos daño, debe de estar libre de todo microorganismo. Para ello, pues tenemos que desinfectar sobre todo las frutas y las verduras. Y la última característica es que nuestra dieta debe ser suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos debe de aportar los nutrimentos que necesita cada persona. Como lo decía cuando hablamos de los carbohidratos, ¿verdad? No es lo mismo la alimentación que requiere una persona que hace 3 horas de deporte al día a la alimentación que necesita una persona que no hace nada de deporte, sino que tiene una vida sedentaria. Entonces, eso es la característica de suficiente. Enseguida les voy a mostrar un platillo real que yo preparé para que veamos que hay muchas opciones para cumplir estas características en nuestra dieta diaria. Yo les traje un desayuno y les traje una comida y se los voy a mostrar y vamos a ir viendo rápidamente que cumpla con las características que ya mencionamos. Bueno, aquí les preparé estos dos platillos. Este es un desayuno y una comida. El desayuno es un sándwich. Podemos ver que el pan es del grupo de los cereales. Tenemos también que es de jamón y queso panela. Y aquí cumplimos con el grupo de los alimentos de origen animal. Tenemos también lechuga y tomate. Y aquí cumplimos con el grupo de las frutas y las verduras. Este lo podemos acompañar con plátano con yogur y un vaso de jugo de naranja. Este sería un desayuno completo. Aquí vemos que cumple la característica de que es completo. Vemos que es equilibrado, ¿verdad? Está en proporciones adecuadas. Y vemos también pues, que es suficiente. Bueno, sería para mí. Yo creo que para mí es suficiente. Y la característica de que es inocua, porque ya está desinfectado todo lo que vamos a comer. Y por último, la característica de variado, pues no la veríamos aquí porque solamente es un desayuno. Esta sería una comida. La comida, pues tiene pollo, que son pechugas de pollo, y ahí estamos cumpliendo el grupo de los alimentos de origen animal.
Tiene arroz y algunas tostadas, que es el grupo de los cereales. Y tenemos una ensalada de lechuga con pepino y tomate, y es el grupo de las frutas y las verduras. También tenemos una manzana, pues ya para cuando hayamos terminado. Y tenemos nueces, que también entran en el grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal. Debemos recordar que para que la dieta sea saludable, debe de estar acompañada de agua simple. Los jugos y los refrescos, pues, contienen muchísimo azúcar y no es recomendable consumirlos. Ese sería la continuación de este tema, pero hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Y ya por último, vamos a realizar una actividad. Vamos a completar un cuadro sinóptico con el tema de los alimentos y los nutrimentos. Aquí se los voy a poner para que ustedes lo copien y lo completan. Ya tiene varios conceptos, ustedes nada más vaciarían lo que falta. Y otra actividad va a ser hacer un cuadro sinóptico. Estas dos actividades las vamos a hacer para complementar nuestro tema de español de los organizadores gráficos. El cuadro sinóptico es acerca de la dieta correcta y solamente hay que completar con la información presentada en la clase o la información del libro. Bueno, y así concluimos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Descansen y espero que esta clase haya sido de mucho provecho para ustedes y sus familias. Hasta luego.